lo he pasado mejor allí, en Brilé. Taisa y en Brilé. He ganado 3 veces ya. Me lo estoy pasando súper bien. Es guay. Y me gusta mucho esto, espero que se repita la próxima vez. Y me he divertido un montón. 200 alumnos de quinto y sexto de primaria de 4 colegios isoranos salen encantados de una jornada de competición y esfuerzo, pero sobre todo de convivencia en Playa San Juan. Las sensaciones compartidas de 200 escolares de quinto y sexto de primaria de los colegios Adoración Rodríguez Alonso, Teobaldo Power, Aponte y La Cumbrita, durante la celebración de la primera edición de los Juegos Deportivos Escolares Municipales en Playa de San Juan, se podría resumir con la siguiente frase: son más divertidos que competir solo en casa con la Play. Fue un descubrimiento que expresaban muchos de los niños al ser preguntados por cómo lo estaban pasando tras haber participado en grupo o en pruebas atléticas individuales compitiendo con otros alumnos de otros centros en deportes como fútbol sala, baloncesto, brilé, los 80 metros lisos, los relevos de 4x80 metros, la carrera de resistencia de 800 metros o los 60 metros vallas. Esa sensación no era otra que la que produce el sentirse útil y miembro de un grupo al trabajar en equipo y contribuir con tu esfuerzo para lograr un objetivo común, el dejar el nombre de tu colegio lo más alto posible en la clasificación. La valoración sobre las jornadas deportivas que se están realizando en el día de hoy en el municipio aquí de Guía Isora son súper positivas, importantes. La verdad que es admirable la colaboración tanto del ayuntamiento como en especial de la Concejalía de Deporte. Y bueno, a mí, por lo que me atañe, por ser especialista de educación física, me parece una idea genial, porque sobre todo se va a potenciar ideas de socialización más que ideas deportivas. Pero si las podemos conjuntar ambas, nos damos cuenta que el deporte no es como algunas veces vemos en televisión, que es algo brusco, algo agresivo entre aficiones, sino que es algo donde al final se hacen amistades. Para nosotros como anfitriones de este primer encuentro deportivo, pues ha sido un placer recibir aquí a los compañeros de otro centro, y la verdad que actividades de estas se echaban en falta, actividades que fomentan no solo la convivencia con otros vecinos, con los que convivirán en el futuro en el instituto, sino la promoción de actividades deportivas, que ya desde el ayuntamiento hay escuelas deportivas de lo más variada, pero este tipo de cosas a nivel escolar, pues la verdad que favorecen todo lo que sea la práctica del deporte como hábito de vida. Vamos a dar impacto y profundidad a esta red de técnico de ambiente. Antes nos presentamos a la Consejería de Juventud, los técnicos y demás, y ahora pues quiero presentarles a Ángeles González, que es la concejal de juventud del Ayuntamiento de Guía. Digo de juventud porque estamos muy juventud, también llevo otras cosas mismo, mujer e infancia. Darles la bienvenida al municipio de Guía de Sora. Nosotros desde hace años apostamos por esa línea, por el cuidado de la juventud. Es el futuro, son imprescindibles y forman parte de nuestra comunidad. La parte técnica, pues así también nos lo hace llegar, sus demandas, me imagino que en nuestros municipios pues también de alguna manera u otra sea esa línea. Sobre todo darle las gracias a Alejandro, que lo hemos incorporado a esta reunión, porque yo creo que nosotros como técnicos de juventud de la isla de Tenerife y técnicos de insulares, es nuestra obligación difundir lo que aquí tenemos, ¿no? El Festival de Cine Documental. Ellos han participado en los talleres de formación, en visionar las películas, los documentales, y es uno de los ámbitos que se puede y se debe fomentar de cara a los jóvenes. Tenemos diferentes temáticas. Hoy pues Alejandro ha seleccionado un cortometraje para nosotros, un cortometraje que habitualmente
esta problemática de este chico, pues la podemos encontrar en cualquier casa de la juventud. Con la intención de presentar este cortometraje del festival, yo creo que sí, porque hay muchas caras que me suenan de verlas por aquí. No hay, por lo tanto, mucho más que hablar, salvo que efectivamente se está trabajando muy duro para que haya una séptima edición de Miradas 2, y que parece que cada vez estamos más cerca de conseguirlo. Ya saben ustedes, como nosotros, que los momentos son muy malos, pero se está trabajando muy duro y yo creo que va a haber opción a una séptima edición. Hello, my name is Muriel from the Tenerife Golf Shop. I'm going golfing holidays. Along with my son Paul and my husband Bill, we have raised this money from a golf competition. Hola, buenos días. Me llamo Muriel. Junto con mi esposo Bill y mi hijo Paul, tenemos la tienda en Lashay Fieres que se llama Golf Shop. Y también tenemos vacaciones going golfing. Hemos organizado una competición donde podemos ahorrar dinero. On this occasion, we have decided to donate the money to the association Perican in Guia de Azora, which we have spent money on toys and laptops for the children. En esta ocasión hemos decidido donar el dinero para la asociación Perican, que forma parte de Guia de Azora, y hemos comprado varios juguetes educativos y unas portátiles. Bueno, una vez más damos las gracias a aquellas personas, siempre vecinos, vecinas de este municipio, que colaboran. En esta ocasión, pues con la asociación Perenquén, asociación que trabaja para la discapacidad. Siempre es bueno aunar esfuerzos y, como no, participar las asociaciones, los vecinos y la administración en una misma línea, siempre es el fin de nuestra colaboración. Muchas gracias una vez más por colaborar con aquellas personas que lo necesitan, en este caso niños y niñas con alguna discapacidad. Yo empecé en esto del triatlón, más bien primero corriendo. Un sitio donde la barbería, donde me suelo cortar el pelo, pues mi peluquero Adolfo me picó para hacer una media maratón con él. Yo, que corría más rápido que él y él que no. Bueno, pues ahí empecé a correr con él. Y fue la primera que hice, fue en Santa Cruz, en el 2006, creo recordar. Bueno, lo pasé fatal, porque no había entrenado, pero bueno, acabé con lo importante. Se tiene que hacer seguido. Hay diferentes distancias y por eso hay diferentes triatlones: olímpico, sprint, medio enduro, medio Ironman, Ironman. Todo se basa sobre que tenemos un club que se llama Santisola Triatlón. Está formado por amigos de Santiago del Teide y Isola principalmente. Lo formamos una serie de amigos porque, cansados de estar en otros clubes, otros sitios, pues vamos a hacer un club de gente de aquí. La prueba que hice fue en febrero en Lanzarote, el medio Enduroman. Consiste en 1900 nadando, 90 en bicicleta y 21 corriendo, 21 kilómetros. Hombre, fui bien preparado, pero tampoco era mi objetivo principal. La verdad que me llevo una sorpresa cuando en bicicleta me coloqué primero.